Perfecto. Vamos a seguir. En esa presentación nos va a presentar Modu y su discussant va a ser Jorge García, cuando queráis. Vale, muchas gracias. Vale, perfecto. Bueno, hola a todos y en primer lugar doy las gracias por dejarnos ese espacio para poder hacer publicidad, ¿no? Desde nuestro trabajo. Y además también, bueno, empiezo contando que soy doctorando de la Universidad de Granada y voy a presentar un trabajo que se titula Seguro Comunitario Informal en el acceso y uso de los servicios sanitarios entre una comunidad de migrantes senegaleses. Es un trabajo que comparto con Rita Sopsky de la Universidad de Granada y también está en un marco de proyecto que está financiado por la Unidad de Excelencia de la Universidad de Granada, en el que también están colaborando otros profesores que no vienen mencionados aquí, que son como David Epstein y otros miembros del proyecto. Bien, estos son los puntos que voy a abordar durante esta presentación. Vale, voy a empezar diciendo que el continuo aumento del flujo migratorio, sobre todo en los últimos años, en la última década, conlleva en sí unos impactos importantes y al mismo lugar unos desafíos importantes a nivel político, cultural, social u sanitario, ¿no? Un ejemplo claro sería, si podemos citar el Real Decreto de 2012, que excluía a las personas migrantes de las asistencias, de las personas migrantes indocumentadas de la asistencia sanitaria, ¿no? Algunas excepciones, ¿no? Como las mujeres embarazadas, los niños o simplemente la atención de urgencia. Es verdad que esta ley no se llevó a rajatabla en todas las comunidades autónomas, ha habido excepciones, pero igual ha causado desigualdades en el acceso de la asistencia sanitaria. También puedo citar otro Real Decreto más reciente, que es la de 2018, que intentó limitar, ¿no? Digamos, esas restricciones que se llevó a cabo en el 2012, pero igual en esa tabla que he puesto aquí se puede ver que, aunque el objetivo fue quitar esas restricciones, tampoco se lleva a lo que era el objetivo, que era una cobertura universal. Se puede ver que algunos inmigrantes todavía no tienen acceso a los servicios públicos porque, por ejemplo, enfrentan algunas trabas administrativas que les pone para tener las tarjetas sanitarias, por ejemplo, y también por el tiempo, ¿no? El requisito de tiempo, que son los 3 meses empadronados, que esos inmigrantes que llevan ese poco tiempo tampoco tienen acceso a la asistencia sanitaria. Otro punto importante también sería ver que algunos inmigrantes incluso no pueden tener acceso a los servicios privados, ¿vale? Que no solo la protección sanitaria pública, sino tampoco tienen acceso a los seguros privados. Y otro punto sería ver que las necesidades que ellos tienen tampoco se tienen en cuenta, ni siquiera en las seguridades públicas ni en privado, como por ejemplo la de seguir un tratamiento cerca de sus familiares, porque algunos no tienen familiares aquí y tienen problemas, por ejemplo, para la rehabilitación, ¿no? Y a lo mejor quisieran tener seguir un tratamiento cerca de su familiar en su país de origen, por ejemplo, o simplemente algunos servicios de sus prácticas tradicionales, ¿vale? Que tampoco se tienen en cuenta ni en los seguros públicos ni en los seguros privados. Bien, cuando se establecieron esos reales decretos, surgieron algunos movimientos, ¿no? De ayuda, ¿no? Como la red de denuncia, que lo que intentaba era ayudar a tener acceso, sobre todo para las personas indocumentadas. Y también en la comunidad de inmigrantes senegaleses lo que se hicieron fue usar lo que se llama tontina, ¿vale? Para tener acceso a la salud. ¿Qué es la tontina? La tontina, sí, para así explicarlo de manera breve y rápido, es simplemente. Por ejemplo, si imaginamos que nosotros todos aquí tenemos como
una hucha, ¿no? En el que todos vamos metiendo dinero, ya sea semanalmente, mensual o anuales, y el día que le pase algo, ¿no?, a alguien, simplemente le damos toda esa hucha a esas personas, ¿vale? Realmente es una financiación, ¿no?, en el cual se asume un riesgo, ¿no? Tenemos en cuenta, o lo que se tiene en cuenta es asumir un riesgo. Entonces, la tontina es un método de ahorro colectivo. También se conoce con otros nombres, como asociaciones de rotativas, ¿no?, de ahorro rotativas, ¿vale? Y hay una presencia mayor de individuos con bajos ingresos y medianos ingresos. Entonces, la tontina también es, o asume, ¿no?, este rol de mediador entre gente que tiene alternativamente capacidad y necesidad de financiación. También los grupos que unen, o que suelen unirse en esas tontinas, son gente que tienen realmente intereses comunes, ¿no? Las tontinas se suelen utilizar, por ejemplo, para un grupo de individuos que lo hacen para sus eventos religiosos o para sus eventos cuando ocurre un matrimonio y tal. Y lo suelen utilizar más los grupos de mujeres, que lo suelen hacer para colectar dinero para cuando llega un evento en la familia, ¿vale? Así por lo menos tienen esa financiación para asumir esos eventos. Bien, también como se lleva a cabo en grupos, realmente las normas, ¿no?, suele surgir de sus comunidades, ¿vale?, que no son implantados por ningún ley o ningún gobierno, por ejemplo. Además, también hay que decir que este tipo de financiación no es reconocido por ninguna ley, ni por ningún Estado. Simplemente son los grupos que lo crean, lo llevan entre sí, lo gestionan ellos mismos, ¿vale? Vale. Dicho eso, la tontina se practica, además de los países africanos, no solo en los países africanos, sino también en India, por ejemplo, en otros países. La tontina también se practica aquí en España, ¿no?, en varias comunidades autónomas, como Andalucía, Cataluña, aquí en Manresa. Ayer estuve en una asociación de tontina justamente haciendo entrevistas a algunos miembros, y en Aragón, en Almería también, hay una presencia de muchas tontinas aquí en España. Pero ellos lo utilizan como un sistema diferente, ¿no?, como un sistema adaptado, ¿vale?, que es lo que hacen es, tiene un propósito común, que es ayudarse mutuamente a acceder a la salud, ¿vale? Básicamente lo que hacen es ayudar a las personas más vulnerables a poder tener acceso a la salud, poder pagarse sus medicamentos, poder tener un tratamiento ya sea de la privada o en otras instituciones, ¿vale? Bueno, sin embargo, hay muy escasa literatura, ¿no?, sobre el funcionamiento de la tontina fuera del contexto africano. De hecho, la literatura que hay es más bien del uso de la tontina en África para los eventos que he mencionado antes, ¿no?, ya sea para los eventos familiares, religiosos, o la práctica que se hacía antes, que era la ayuda que se hacía mutuamente para la reparación de casa, por ejemplo, etc. Además, también los datos sobre el uso y la financiación del acceso a la salud de parte de las personas migrantes indocumentadas son muy escasos, incluso son muy... no están muy bien representados en las encuestas nacionales, ya sea por barreras idiomáticas o lo que sea, pero en las encuestas nacionales las personas migrantes indocumentadas no están muy bien representadas, ¿vale? Son infrarrepresentados. De ahí tenemos dos puntos, ¿vale?, que es esta hipótesis, que decimos que el estatus del inmigrante, ya sea por su estatus de documentado o indocumentado, así como su situación social, económica, cultura, son factores determinantes en su propia salud, ¿vale?, y también el acceso a los servicios sanitarios, ¿vale?, el acceso y el uso de los servicios sanitarios. También decimos que los sistemas comunitarios e informales como la tontina permiten que los inmigrantes, que las personas inmigrantes tengan un mejor acceso en la sanidad, ya sea en la atención primaria, ¿no?, o de urgencias. Y de ahí nuestro objetivo es evaluar los determinantes sociales de la salud de los inmigrantes senegaleses y el rol
y el funcionamiento de las tontinas para facilitar el acceso a los servicios sanitarios y su financiación. Se me olvidó decirlo cuando empecé. Ese es un trabajo realmente muy, muy preliminar. Estamos, digamos que lo estamos cocinando y estamos en la fase de buscar los ingredientes, así que cualquier ingrediente que se pueda aportar también mejoraría, ¿no?, el plato final, ¿no? Vale, la metodología que hemos pensado utilizar, primero decir que es un estudio que estamos haciendo en varias ciudades, ¿no?, en Granada. ¿Sí? Sí. A ver, cuando hicimos el trabajo preliminar en Granada, vimos que eran unos 300, 400 los que estaban registrados en esa tontina. Por ejemplo, en Granada, solo en Granada. He intentado contactar al consulado de Senegal aquí en Madrid para saber el número, pero la verdad es que no me contestaron. Hasta ahora no tengo. Así que. Ah, pues no lo consulté. Vale. Vale. En realidad, lo que hemos hecho, por ejemplo, es en las ciudades que hemos estado haciendo las entrevistas, sí que preguntamos por las tontinas, por sus miembros, y ahí sí tenemos las bases de datos de lo que tienen ellos, las tontinas. ¿Sí? Vale, que decía que es un estudio que estamos realizando en varias ciudades, en Manresa, en Zaragoza, en Almería y en Granada, ¿vale? Que son, estamos hablando de una población de comunidad de migrantes senegaleses que también son miembros de tontinas. Y para reclutar los participantes, lo que hemos ido haciendo fue asistir a eventos religiosos, porque es muy difícil dar con ellos y sabemos que suelen organizar algunas sesiones semanales conforme a su religión. Entonces, lo que hemos hecho es asistir en varias sesiones para poder contactar con los miembros de la tontina. Bien, y también vamos a utilizar una metodología mixta, ¿no?, en la que hacemos nuestro quanti y quali. Lo que hacemos es unas encuestas, por ejemplo, para evaluar los determinantes sociales de la salud y el uso de los servicios. Aquí hemos diseñado una encuesta online que hemos lanzado y también hemos visto, cuando la hemos lanzado teníamos muchísimas dificultades porque tienen enormes dificultades con los servicios informáticos, ¿no?, y también hay muchas gentes, ¿no?, con una tasa de analfabetización que es enorme. Entonces, al final, lo que hice fue partir, ¿no?, decir, dar dos preguntas en las cuales la gente, por ejemplo, que tenía medianamente conocimientos y tenían dificultades, pues ponía dos preguntas. Si querían rellenarlos, podían llamar y llamándonos rellenamos el cuestionario. Y también, pues, vamos a sus secciones para poder hacerlo nosotros mismos, ¿no? Preguntarles y rellenar nuestro formulario. Y de hecho, por eso tenemos un poco de dificultades. No estamos teniendo muchísimas respuestas hasta ahora. Tenemos hasta ahora unos 66 respondientes y esperamos a tener más, por lo menos unos 400. Y para determinar las barreras y proporcionar un mejor conocimiento de la tontina, estimar los costes y evaluar las contribuciones de la tontina en el uso y acceso de los servicios sanitarios, utilizamos unos métodos cualitativos. Lo que hacemos es unas entrevistas, ¿vale? Y también planeamos hacer una discusión de grupo en cada ciudad. De hecho, ayer justo aproveché la estancia que tienen aquí para hacer una discusión de grupo ahí en Manresa. Vale, y bien, ahí voy a pasar rápido en el análisis de datos cuantitativo. Lo que pensamos en el plan cuantitativo es utilizar el diseño de las encuestas que hemos hecho conforme a la encuesta de la ENS, ¿no? Hemos añadido algunas preguntas, como por ejemplo, unas preguntas de control, como por ejemplo, cuántos años llevan en España, ¿no?, el número de años que llevan siendo miembro de la tontina. Y la idea simplemente sería hacer un análisis comparativo con la población nacional. En el análisis cuantitativo hacemos entrevistas, y ya os he dicho que si podemos haremos discusiones de grupos.
lo que grabaremos, obviamente, y ya haremos un análisis temático, ¿no? Simplemente mirando los temas que hemos tenido en nuestra guía de entrevistas y también los temas que irán surgiendo, obviamente, de las respuestas de los entrevistados. Vale, los resultados. Pues simplemente hasta ahora solo tenemos resultados de lo que es, digamos, los factores que influyen la tontina y su contribución en el acceso sanitario. Lo primero que hemos encontrado de los factores influyentes en la que son los factores influyentes en la ausencia de las coberturas de las personas migrantes en seguros de salud informal. Pues hemos visto que muchos tienen dificultad de acceso sanitario formal, ¿no? Por su estatus, porque son indocumentados, y algunos por los años de residencia, pero muchos también han hablado de las trabas administrativas. Muchos pues llevan aquí a lo mejor unos 3 o 4 años y no son incapaces de conseguir un empadronamiento, por ejemplo. Y también algunos nos han hablado del problema de conseguir trabajo, que también está ligado, obviamente, a su estatus de indocumentados. Y las dificultades, también hemos encontrado algunas lagunas. Algunos hablan de las lagunas que hay en los servicios formales. Algunos, por ejemplo, que llevan aquí muchos años y son documentados, incluso son miembros de la tontina. ¿Por qué? Porque como veremos, los factores que le motivan son porque las tontinas les permite hacer un tratamiento cerca de sus familiares. Y eso dicen que le ayuda mucho. Por ejemplo, si tienen que pasar una cirugía, por ejemplo, luego aquí no tienen nadie que les ayuda. Y también otro punto muy importante es que la tontina les permite la alternativa de poder tener el acceso a la medicina tradicional. ¿Vale? Que son también es un factor que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque en términos de sus creencias, de sus costumbres. Y otra cosa muy importante es que también nos contaron de que la tontina les permite, por ejemplo, si en el caso de morirse aquí en España, por costumbres y por su creencia, ellos pues, quieren tener una sepultura que es, adecuado a sus creencias y prefieren pues a descansar en Senegal, y eso a la tontina se los permite. ¿Vale? Básicamente son estos los factores que influyen en la participación de la tontina, son básicamente los que mencionaba antes, que les permite proteger a los más vulnerables, ¿no? Que son las personas que son indocumentados, las personas mayores, las personas que están en desempleo. Y también el coste de la tontina, dicen que es mucho menor que el coste de los privados. De hecho, les cuesta 25 euros anual la tontina. Y otro punto importante es la transparencia y la autogestión. Lo gestionan ellos mismos, ¿no? se conocen en un grupo de amigos y eso aporta más transparencias. Vale, la contribución de la tontina. Pues la tontina permite a las personas migrantes de tener acceso a la asistencia sanitaria. Incluso los indocumentados la tontina les financia, digamos, un tratamiento en los seguros privados, en los hospitales privados. Y también les permite comprar medicamentos, los que el sistema formal no les provisiona. También les permite acceder a sus prácticas culturales, ¿no? Como el acceso a la medicina tradicional o el hecho de poder tener una repatriación, ¿no? En caso de estar enfermo, para tratarse cerca de sus familiares o incluso en caso de morirse aquí de devolverlos en Senegal. Vale, concluyo. Bien, ¿qué nos aporta, ¿no? Digamos, en nuestro trabajo? En ese trabajo podemos concluir que ese trabajo aporta nuevas evidencias sobre el uso y acceso a los servicios sanitarios en la población de migrantes, y también nos aporta una mejor comprensión de las funciones y contribuciones de un tipo de financiación que hasta ahora es existente y muy desconocido, ¿no? Y también podemos concluir que las tontinas sustituyen de alguna manera a los seguros formales, ¿no? Aportando estos gaps que hay, por ejemplo, cuando decimos que les permite tener acceso a la medicina tradicional, todo ese gap la tontina lo aporta.
y también complementa, ¿no?, el servicio formal, porque aquellos que son documentados y que pueden tener acceso a los hospitales y tal, también la tontina les permite, ¿no?, les complementa, ¿no?, aportándoles a protección por si quieren tener alternativa a la medicina tradicional. Y esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación, Modu, y gracias a Laia también por la invitación. La primera vez que estoy aquí en este evento y bueno, me está gustando mucho. En relación al paper, bueno, creo que es un trabajo muy, muy prometedor. Está todavía en ciernes, ¿no? Has comentado antes, buscando los ingredientes para cocinar. Y creo que ya tenéis bastantes. Por lo menos los tenéis encargados. Falta ir a buscarlos a la tienda. Bueno. A ver, voy a empezar. Como estábamos diciendo, el paper está todavía en desarrollo, particularmente la parte cuantitativa, que es la parte en la cual estáis todavía recogiendo los datos. Creo que es un paper, a mí particularmente, que me interesan mucho las instituciones informales y sobre todo las que tienen una naturaleza comunitaria, pues no puedo encontrar el paper y esta institución más interesante. Conocía un poquito la literatura que existía sobre todo en África del Oeste, pero la verdad no tenía ni idea de que las comunidades inmigrantes, pues este tipo de instituciones existían aquí entre las comunidades, entre las comunidades de migrantes, ¿no? Y en ese sentido también pues un paper que es pues, ilustrativo y que pone de relieve instituciones que para muchos de nosotros son desconocidas que existen aquí. Y bueno, utiliza o pretende utilizar métodos cuantitativos y cualitativos. De momento lo que hay en el trabajo son fundamentalmente la utilización de métodos cualitativos, que creo que ilustran muy bien el potencial de los métodos cualitativos para digamos así, complementar, informar y retroalimentar el análisis cuantitativo, ¿no? O sea, yo creo que ahora, después de haber escuchado algunas de las cosas que he escuchado sobre los métodos cualitativos, creo que pensaría el análisis cuantitativo de una manera distinta a como la hubiera pensado si quizás no hubiera visto los resultados de un análisis cualitativo, ¿no? Como decía, creo que ahí el trabajo tiene distintas partes. Creo que hay unas partes que son o pretende abordar distintas hipótesis. Creo que abordar determinadas hipótesis es más prometedor, o sea, hay hipótesis más prometedoras que otras. Creo que la parte que sería muy interesante abordar sería tratar de entender el efecto de los seguros informales de salud. O sea, tratar de ver cómo estos seguros informales afectan resultados de salud y también cómo son las dinámicas de afiliación a este tipo de instituciones, ¿no? ¿Qué lleva a las personas a participar de este tipo de instituciones de ahorro comunitarias informales? Hay una segunda parte que quizás es más descriptiva, pero creo que también puede ser interesante y que también se puede hacer análisis cuantitativo al respecto. Yo pensaba incluso, si se dan las circunstancias, tratar de hacer algunos experimentos, ¿de acuerdo?, que de laboratorio o de campo, que sobre cómo funcionan estas comunidades, cómo funcionan este tipo de instituciones en las comunidades de migrantes, ¿no? Tratar de ver, hay distintos juegos de laboratorio para tratar de ver, bueno, pues, dinámicas de contribución, funcionamiento de altruismo y tratar de elicitar preferencias en relación a cómo se participa o no en ese tipo de instituciones. Bueno,
pese a mi interés en este tipo de cuestiones, lo cierto es que mi formación es fundamentalmente cuantitativa y procuro no hablar demasiado de las cosas que no sé, sobre todo cuando estoy delante de gente que sí sabe. Y en este caso, bueno, pues lo que quiero decir es que no me atrevo a comentar mucho sobre la parte cualitativa. Entonces, lo que voy a centrar la discusión es en tratar de anticipar o de dar algunos comentarios de cara a la planificación del análisis cuantitativo que se viene, ¿no? Que está en ciernes y que está bastante bien descrito en el documento de la memoria. Creo que hay varias preguntas interesantes que pueden, quizá enriquecieran o contribuyeran a enriquecer un poquito el trabajo. La principal pregunta, yo creo interesante, que podría ser interesante, es tratar de entender qué factores demográficos y socioeconómicos llevan a los inmigrantes senegaleses a formar parte o no de la Tontina, ¿de acuerdo? Porque una parte de estos, no sé muy bien porque desconozco el porcentaje, imagino que hasta que no haya datos será difícil de establecer, pero porque hay inmigrantes senegaleses que participan de la Tontina y otros que no participan, ¿no? Y tratar de hacer ese análisis no solo desde una perspectiva cualitativa, sino desde una perspectiva cuantitativa, ¿no? ¿Qué inmigrantes deciden participar? Creo que tratar de abordar tanto en el margen extensivo como en el intensivo, ¿no? O sea, si decides o no participar y en caso que decides participar, ¿cuánto decides contribuir? Creo que sobre todo para el tratar de comprender los factores que explican el margen extensivo, es decir, si se afilian o no a la Tontina, creo que quizás, si es posible, sería conveniente extender la encuesta que estáis realizando no solo a miembros de la Tontina, sino a miembros de la comunidad senegalesa que no formen parte de la Tontina. O sea, creo que en este caso sería interesante porque entiendo que si saber la afiliación de la Tontina no es posible en la encuesta nacional de salud, ¿de acuerdo? Entonces, digámoslo así, que simplemente si hay un porcentaje importante de la comunidad senegalesa que forma parte de la Tontina, quizá comparar la ANS y la comunidad, los senegaleses que aparecen en la ANS con los senegaleses de la encuesta recogida entre los integrantes de la Tontina no sea suficiente. Entonces, bueno, eso quizá como por si es posible y se puede valorar. Creo que la segunda pregunta de interés, o lo que quizá aquí también pongo un poquito mi formación en microeconomía aplicada, los efectos de tener a Pishke todo el día dando la vara, creo que una pregunta interesante aquí sería la identificación de los efectos causales de la Tontina. O sea, ¿cómo afecta, cuál es el efecto causal, medio cuantitativamente, de la Tontina, de la participación en la Tontina sobre los resultados de salud? El principal problema que yo veo aquí es que me parece difícil, quizá porque no conozco el contexto también, pensar en alguna variable. Pues, ciertamente hay una autoselección en los miembros de la comunidad de la Tontina, entre los miembros de la comunidad senegalesa que participan en la Tontina, y creo que hay autoselección, ¿no? Puedo anticipar problemas de endogeneidad, y creo que es complicado, no sé si aquí quizás conviene pensarlo un poquito, en alguna variable instrumental que pueda ayudar a predecir participación en la Tontina, pero que solo afecte los resultados de salud a través de la participación en la Tontina, ¿no? Algún tipo de variable instrumental que nos permita entender cuáles son los efectos de esas instituciones, o no sé si esas instituciones tienen tienen algún tipo de expansión secuencial a lo largo del territorio, que también se puede utilizar en un contexto de diferencia en diferencias. La verdad que desconozco el contexto como para entender si responder esta pregunta es posible. En caso de que no lo fuera, yo creo que se podría responder o tratar de responder no exactamente a la misma pregunta, pero unas preguntas parecidas, que sería cómo la Tontina puede interactuar, ¿de acuerdo? Puede ayudar a mitigar los efectos negativos de determinadas políticas públicas. Estoy pensando, por ejemplo, en el paper de publicado recientemente o el año pasado en el European Economic Review, el paper de Mestres et al. 3, del que Judith es coautora, en el que observa los efectos negativos sobre las comunidades de migrantes irregulares sobre, bueno,
los efectos del Real Decreto del año 2012, ¿no? Del Real Decreto Ley que dificultó la asistencia sanitaria. Creo que, por ejemplo, sería quizá una pregunta interesante, quizá con esta ley o con cualquier otra política pública, podría ser tratar de entender cómo, digámoslo así, estas instituciones pudieron servir o pudieron ayudar a mitigar los efectos negativos de la salud. ¿Cómo se podría hacer eso? Bueno, pues se ocurre simplemente como análisis de diferencias en diferencias, tratando de ver si es que un porcentaje alto de la comunidad senegalesa está afiliada a este tipo de tontinas, pues en un contexto de diferencias en diferencias o de triples diferencias, pues tratar de ver cómo la comunidad senegalesa, utilizando datos del ENS, se vio menos afectada por esta ley que quizá otras comunidades. Creo que quizá también es posible, bueno, pues si el análisis de diferencias en diferencias o de triples diferencias no es metodológicamente posible, desconozco exactamente los detalles, quizá simplemente una heterogeneidad de los efectos de la ley dependiendo de la nacionalidad de las personas afectadas en ese caso. En realidad creo que esto puede ser una pregunta clave, ¿no? Es tratar de entender cómo afectan las políticas que dificultan el acceso a los servicios de salud de inmigrantes irregulares sobre la afiliación a seguros informales, ¿no? O sea, aquí creo que los datos que están levantando, sobre todo si se recogen datos sobre personas que forman parte de la tontina y que no, y tenéis información, que esto lo conozco en la encuesta, sobre momento en el cual las personas que forman parte de la tontina se deciden afiliar, creo que también una pregunta interesante sería, yo lo estudio, por ejemplo, para otras instituciones también, que es en cómo responden la afiliación y la formación de este tipo de instituciones a distintos shocks económicos o a distintas respuestas o a políticas públicas, ¿no? De manera que se puede tratar de entender cómo la participación en este tipo de instituciones se incrementa o no dependiendo de o en contextos de SOX o determinadas políticas públicas negativas. Sí. Dime. Ah, un minuto. Vale, bueno, ya termino, perdón, que me siento mucho. Por último, he dejado aquí una serie de papers que quizá no están en la literatura, pero que no sé si podrías valorar, echarles un vistazo, son sobre el funcionamiento de este tipo de instituciones que todavía no están en el paper, incluyendo una revisión sistemática sobre el tema. Gracias. Vale, pues enhorabuena, Yo estoy flipando, porque o sea, es un tema que me encanta. He intentado convencer a una entidad bancaria para temas de microcréditos aquí en España, que sé que hay, pero no lo he conseguido, los he hecho fuera, pero yo creo que tenéis que convencer a alguien como Jorge de que se involucre en el proyecto. No, porque antes de, cuando se empezó a explicarlo, digo, esto es un lending group de los que hay en el tema de microcréditos. Entonces, el problema básico que tienes es el self-selection, que la gente, no todo el mundo entra en las organizaciones estas comunitarias, y es muy difícil de salvar. Yo creo que no van a encontrar un instrumento. Pero sí, a partir de lo que hay, generar algún randomized control trial. Y yo creo que hay instituciones que os pueden financiar esto. Os lo pueden financiar seguro. No soy un fan tampoco de la cualitativa, pero la cualitativa, cuando la he hecho antes, te da dos, tres factores que dices, ¿y esto? ¿De dónde cuyons aparece eso, no? Y las acabas incorporando. Pero yo, mi consejo es incorporar a alguien como Jorge. Hay un punto que sí que tengo interés, porque cuando he estado en África, el tema de etnias. Si es un tema, a lo mejor, que haga el conducir el self-selection, no sé cuántas etnias hay en Senegal, pero en otros países, yo que sé, Kenia hay 55 y mandan dos, tres, bueno, una, pero dos o tres son... Y no sé si aquí también es un tema de étnico dentro de la comunidad de Senegal. Pero yo te... O sea, tienes futuro y es un tema que es chulo. No, decía que para contestar el tema de si... Creo que si... Dices si, si el hecho de pertenecer a alguna etnia influye en la participación. A ver, yo creo que sí, porque aquí... Todavía no lo hemos hecho, no lo hemos
ampliado, ¿no? Para ver esto, pero se ve que aquí en la, para participar, ¿no? El hecho de venir incluso en Granada, la gente suelen, lo que están ahí, muchos vienen del mismo pueblo, ¿no? Muchos son del mismo pueblo. Entonces yo creo que si lo ampliamos, a lo mejor sí, porque aquí se ve que la participación también depende un poco de dónde, de qué pueblo vienes, ¿no? Entonces yo creo que debe, pero no estoy seguro, ahora que no, prefiero no contestar. Hola, Modu. Bueno, yo que sí soy fan de la cualitativa y de hecho luego os presentaré datos cualitativos de un proyecto. Yo creo que aquí es un ejemplo claro de cómo la metodología cualitativa puede ayudar a entender todo este contexto del que estamos hablando. El tema de las etnias que tú aportabas ahora, el tema de por qué unas personas sí acceden a las tontinas y otras no, cómo se accede. Todo ese proceso ayuda a entender y a contextualizar. Y de esta manera te ayuda a luego diseñar mejor toda la parte más cuantitativa y a diseñar un poco el estudio que tú estabas planteando. Entonces, me parece que aquí tenéis una oportunidad fantástica ahora que estáis en este trabajo de recogida de datos cualitativos y que la cualitativa nos permite ser flexibles de alguna manera en cuanto a técnicas, en cuanto a preguntas, en cuanto a tiempos, si lo tenéis, claro, y recursos, que eso ya eso es algo que nos afecta a todos, ¿no? De alguna manera, eso es la dificultad grande. Pues poder introducir ahí cuestiones que se ayuden a entender este contexto y a luego seguir un poco ver, porque luego aquí los datos cuantitativos también tienen su limitación, ¿no? Lo que decís de la encuesta, de todo eso. Entonces, a poder encauzar todo lo demás. Así que, pues, mis felicitaciones y mucho ánimo, porque tenéis tarea por delante. Simplemente una aportación. El modelo, ese histórico que tiene, que se quitó, porque además creo, si no recuerdo mal, que se eliminaban los miembros de las tontinas. De hecho, pero reconociendo que es un servicio desgraciadamente paralelo, aunque el fondo social es impresionante, lo tengo que reconocer, me recuerda mucho a los modelos de Iguala, de igualatorio, que han funcionado, por ejemplo, en el entorno de España para servicios sanitarios, que han sido absorbidos especialmente por las, en fin, grandes compañías de seguros, en este caso sobre todo Adesla, pero funciona en algunos sitios, pues por ejemplo Cartagena, han intentado funcionar en algunos centros como, no sé, Valencia, Cantabria, siguen existiendo, pero ese modelo es muy similar para servicios sanitarios, con un pago, una cuota anual por la que tú tienes prestación básica, especialmente atención primaria, y luego tienes pues añadidos, copagos, etcétera, ¿no? Pero es un servicio básico que las familias pagan por integrarse. O modelo cooperativa, aquí tenemos aquí al lado el Hospital de Barcelona, que a nivel del Estado, pues en el Sistema Nacional de Salud funciona como cooperativa, si no me corregís, y más o menos tiene unas 250.000 personas en Barcelona que son cooperativistas de ese modelo y tienen un hospital de referencia para ellos. ¿Vale? Solo como aportación. Pero es que escuchando a Tony se me ha ocurrido. si no recuerdo mal, en Senegal hay 6 etnias principales, ¿no? Bueno, no voy a enumerar, pero lo que estoy pensando es que, si no recuerdo mal, del mirar el atlas de Murdoch, el atlas etnográfico de Murdoch, en el cual aparecen descritas una serie de las características antropológicas a nivel de etnia pues, para muchísimas etnias de África. En el caso de Senegal tienes a las 6 principales. Si no recuerdo mal, creo que hay variación en términos, ¿cómo se dice? Kinship. Kinship. Dependencia a los lazos familiares. O algo así. la idea es como que lo que muestra cierta literatura es que las diferencias en kinship cambian la dependencia que uno tiene en los contextos de comunidad y eso lleva a desarrollos de distintos niveles de confianza y participación social en el entorno. Bajo supuestos muy estrictos, uno podría pensar que quizás por ahí puedes tener un poquito de variación que pueda explicar la afiliación a la tontina y satisfacer a la vez la condición de exclusión, pensando en un modelo de variable instrumental. No sé si es algo que quizá te conviene echarle un ojo al atlas de Murdoch. Bueno, con esto me callo ya. Gracias.
No, no hay. Vale. Gracias. Vale, pues cerramos esta sesión. Muy interesante, súper bien, y gracias a todos por contribuir.